tres declaraciones que se presentaron escritas a la reunión. Una, la primera que se leyó, la del M19. Segundo, la de los gremios económicos. Y tercero, una declaración del doctor Alfredo Vázquez Carrizosa sobre derechos humanos. La primera, el M19 hizo dos declaraciones, a saber, una sobre una propuesta de procedimiento hacia la cumbre para la cual estábamos convocados aquí. Sitios de las organizaciones gremiales y religiosas, de personalidades y del movimiento popular alzado en armas, se efectúa en la ciudad de Panamá, preocupados como estamos por la grave crisis que todos los órdenes que vive el país, y convencidos que el destino de la nación es de nuestra responsabilidad. Por ello, declaramos, primero, la voluntad de asistir a una reunión cumbre en la cual se discutan en orden a conseguir decisiones sobre las acciones de corto y mediano plazo que sirvan para avanzar en el camino de la paz y las reformas necesarias para el país. Segundo, fecha de realización de la cumbre que nosotros propusimos, 3 de agosto, fecha que se acordó aquí, 29 de julio de 1988. Tercero, sitio propuesto, la Nunciatura Apostólica en Bogotá, Colombia. Proponemos como asistentes, además de los presentes en esta reunión preparatoria, decimos que aspiramos a que asistan una serie de organizaciones sociales, políticas, económicas del país, entre ellas la Conferencia Episcopal Colombiana, organizaciones campesinas e indígenas, las Fuerzas Armadas, el Gobierno Nacional, el Parlamento y entre las personalidades, el Premio Nobel de la Paz, perdón, de Literatura, Gabriel García Márquez. Además, la Coordinadora Nacional Guerrillera. Por los doctores Sabas Pretel, Jorge Méndez y Eliseo Restrepo, hacen expresa la siguiente manifestación. Primero, el sector privado colombiano concurre a esta reunión en función humanitaria, reiterando su exigencia de inmediata libertad para el doctor Álvaro Gómez Hurtado. Segundo, el sector empresarial siempre ha sido explícito en su apoyo a los esfuerzos que conduzcan a una sociedad más equitativa y a la reconciliación nacional. Tercero, cualquier camino de diálogo debe incluir al gobierno y a las distintas ramas del poder público, ya que sin ellos no se podría garantizar la efectividad de los acuerdos. Cuarto, como lo hemos afirmado públicamente, un proceso de diálogo solo puede darse sobre la base de objetivos claros, condiciones y garantías para evitar nuevas frustraciones a la nación. Quinto, la libertad de Gómez Hurtado y el rechazo a toda forma de violencia son el presupuesto del entendimiento. Asociación Nacional de Industriales ANDI, Asociación Bancaria de Colombia, Asobancaria, Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, Cámara Colombiana de la Construcción, CAMACOL, Asociación Colombiana Popular de Industriales, ACOPI, Asociación Colombiana de Industrias Plásticas, ACOPLÁSTICOS, Unión de Aseguradores Colombianos, FASE COLDA. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.